No es la primera orden sanitaria que dio, que da el Ministerio de Salud. Y si usted lee esta orden sanitaria, de acuerdo a las irregularidades que ahí se encontraron, era para el cierre. Era para el cierre definitivo, al menos hasta que se realizaran los trabajos y era que se realizaba. Así de molesto se mostró Alcides Cordero, vecino de las Juntas de Pacuar, comunidad donde se encuentra la planta de transferencia de basura de la municipalidad de Pérez Celedón. El denunciante criticó la última orden sanitaria que emitió el Ministerio de Salud con respecto a las mejoras que tiene que hacer el ayuntamiento en el lugar y que a su criterio debió hacerse más bien un cierre. Tiene para mi concepto lo que ha sucedido durante muchos años, incluso durante, bueno, para hablarle más específico, desde 2012 para acá, que han pretendido, que llegaron a la localidad de Juntas de Pacuar, que han pretendido darle largas al asunto. Esta no es la primera orden sanitaria que dicta el Ministerio de Salud, y esta orden sanitaria lamentablemente tiene una serie de incongruencias. Indicó que hasta se creó una figura ficticia para construir esa planta en el terreno municipal, donde funcionó en el pasado el matadero. Las autoridades municipales, y eso lo puedo explicar claramente, a montar hasta una figura ficticia. ¿Y por qué decimos que una figura ficticia? Porque podemos aquí claramente dilucidar en la resolución de Setena, donde le da la supuesta viabilidad ambiental, que dice que se va a construir una planta de transferencia en las antiguas instalaciones del matadero municipal para ser trasladados. Y le voy a dejar copia de este documento para ser trasladados a un relleno sanitario ubicado a 200 metros norte del puente del río Pacuar en Daniel Flores Pérez Celedón. O sea, no existe un relleno sanitario. Con respecto a su denuncia en SN Subnoticias, buscamos la posición de la municipalidad y de acuerdo con el ingeniero ambiental Orlando Calvo, siempre han estado en la disposición de explicarle a este vecino todo con respecto al procedimiento y hasta aclarar algunos puntos. Nosotros hemos sido abiertos, él ha estado aquí, yo le he enseñado los expedientes, él ha visto todo, él tiene la información. ¿Hay irregularidades o no hay irregularidades como él las afirma? Y no hay. O sea, además, en el último oficio donde él dice que copia la resolución RULA 357-2015 en la que se declaró sin lugar la viabilidad ambiental, es algo falso. O sea, esa resolución fue de un D2 que se presentó primeramente a Setena y donde Setena nos contesta de que para ese tipo de proyecto debería ser un D1. Se realizó el D1, que es una metodología de evaluación de impacto ambiental para los proyectos, y se cumplió con todos los requisitos. O sea, y Setena da la viabilidad, pero referido al D1 que se presentó. Sobre la última orden sanitaria, precisó que en efecto se tienen que mejorar muchos aspectos, pero que ya están trabajando en ello. Nosotros trabajamos con un bajo, nosotros no tenemos brazos mecánicos, no tenemos un montón de cosas para compactar. Hay momentos en que, digamos, los residuos tienen que estar por ciertas horas en el suelo, porque tenemos 3, 4 camiones ahí haciendo fila para descargar, que es normal. O sea, si recolección tiene 8 vehículos y ellos hacen su ruta, cuando ellos van terminando, todos los camiones van terminando y todos van a llegar a una misma hora ya. O sea, para agilizar el proceso, se vacía directamente al contenedor todos los residuos que sean posibles, pero a la par, digamos, donde está el bajo, acomodando, compactando, hay vagonetas o algún contenedor que bota los residuos mientras se compactan. O sea, los residuos no deben de estar por más de 24 horas en el suelo. También, tras el cuestionamiento al Ministerio de Salud, buscamos la posición del ente rector. Nos comunicamos vía telefónica con Gustavo Rodríguez, jefe cantonal del área rectora, quien se encuentra de vacaciones, y nos referimos posteriormente al jefe interino Eric Brienes, quien por medio de correo electrónico nos indicó. El acto administrativo en cuestión, la orden sanitaria ARSPZ-RSOS 15-2018, fue emitida precisamente con la intención de que el centro de transferencia corrija las deficiencias en materia físico-sanitaria y que funcione adecuadamente y sin provocar daños a la salud. Este acto administrativo fue notificado al gobierno municipal el 20 de febrero de 2018 y todavía el plazo otorgado está vigente para que realicen las correcciones correspondientes. Una vez vencido el plazo otorgado, el personal técnico del área rectora de salud Pérez Celedón estará verificando el cumplimiento del ordenado y en caso de comprobarse incumplimiento, entonces se deberán tomar distintas acciones administrativas en este caso.